están? Bienvenidos una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre una paleta de iluminadores que acabo de descubrir. Lo mejor de todo que es de farmacia. Yo ya había escuchado hablar de esta marca que se llama Flower. De hecho, tengo un polvo que lo usaba anteriormente para sellar esta parte, pero como ya no uso corrector, ya ahí lo tengo guardadito. Sin embargo, me gustaba muchísimo y yo se los llegué a recomendar. Ustedes saben mi amor por este producto que es el iluminador. Siento que pone más linda tu cara, como que la llena de vida, como que se ve más saludable, y eso buscamos muchísimas personas. Aparte de que cuando tú te volteas y el solecito te da, ay, se ve tan... ¡Uy! Vean, de lo emocionada la pachurré. Se ve tan lindo, tan hermoso, pero bueno. Si ustedes están aquí es porque a ustedes también les pasa el mismo amor por ese producto. Y la paleta es esta y es de la marca Flower, creo que ya les había dicho. Y no sé dónde dejé la brochita, pero en sí la brochita nada que ver, no me gustó para nada. Los tres colores que vienen aquí adentro son potentes, son de una calidad que se compara a muchísimos otros que tengo ahí, que es lo triple del precio de este. Bueno, el precio es de $13 más taxas, pagué como $14, pero se los garantizo que esos $14, o sea, los desquita esta paletita. Aquí viene, creo que sí se llama, nada más dice que es Shimmer and Strobe Highlighting Palette. Los tres colores, uno es como que color perla, el otro es como que tiene tonitos duraznos, rositas, y el otro es como que más bronzer, como que más golden. Ay, no sé explicarlos, pero están bien bonitos. Cuando tú haces esto y le das el swatch, vean, ay, 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 ay. Por lo regular, les voy a ser honesta, este tipo de colores no me gusta muchísimo porque realza mis manchitas aún más que los otros colores. Pero vean la potencia que tiene esto. Se siente, repito, de una calidad, sienten como que cremositos, pero al final acaban polvosos. Este otro que es como un color duraznito, vean, y apenas y le hago, dejen hacerle, apenas y le hago, y vean, ¡ay! Este color me llamó más la atención. No se sienten nada polvosos, no te da el efecto ese que con muchos highlighters, especialmente los que son un poquito más de bajo costo, que he probado de $2-3, se ven como que muy polvositos, y al momento que tú te lo aplicas se desapareció el asunto. O hay unos que tienen muchísimo glitter. No, este te da el efecto húmedo, el efecto que como que está mojado. Y no solamente quiero aclarar aquí que los productos baratos, tengo una paleta que es de Kat Von D, que ustedes saben que esa marca no es tan barata. Pues los iluminadores están, no están tan chulos, porque tiene como que el glitter, son pedazos de glitter y no está padre. Pero bueno, les voy a pasar el tercer color, que es como un color dorado. Ay, ya, 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 ahí está. Vean nada más esto es una belleza. Este color también está muy, muy bonito. Mis dos preferidos fueron, les voy a dejar mejores tomas. Estos dos colores, este blanquito, repito, me gusta. Lo que pienso hacerlo es utilizarlo ahora que ya empecemos de coquetonas y enseñar un poquito más, ponérmelo en esta parte, ahí me encanta. Bueno, como ustedes se darán cuenta, no tengo nada de iluminador y me siento rara, siento que algo me falta y lo quiero usar con ustedes. Es la primera vez que lo voy a usar en la cara, quiero aclarar. Nada más lo he hecho los swatches, pero vean esto, o sea... Ay, ok, acerqué un poquito la cámara para que podamos ver el efecto que nos va a dar. Me estoy enfocando. Ok, voy a usar esta brochita que me mandaron en la cajita de BoxyCharm, pero regularmente usaba esta que pagué $1 en la tienda de Shop Me Say, y esta es la número F19, que están igual de bonitas, pero bueno, voy a usar esta. Y el color que voy a estar usando, vamos a usar este doradito, que es el que más, uy, me fascinó. Voy a usar mi espejo y sacudo porque sí están súper potentes. Y vean nada más esto. Dios mío, no le voy a sacudir para que vean que sin sacudir cómo te paga el color.
esto se ve muy bonito y es a lo que vuelvo, no se ve polvoso, es como que si hiciera buena conexión con tu piel, como que si se concentrara, como que se penetrara, y el efecto que me da es bien bonito. A pesar de que tengo muchísimas paletas, muchísimos iluminadores, yo creo que es uno de los productos que más tengo. Este me ha dejado, pero sí, bien emocionada. Voy a sacudir y lo voy a aplicar aquí en mi frente porque eso como que le da también un poquito de extra glow. ¡Ay, me mareé! Y lo voy a poner aquí. Ojo, si tienen la piel grasosita, sáltense ese paso porque pues, no quieren como que se les vea más. Lo voy a aplicar aquí. Ahora, si lo mojan, ay, no quiero decirles qué es lo que va a pasar. Vean nada más esto. Se los juro que en persona se ve aún más lindo. Y aquí no me lo difuminé bien. Pero bueno, voy a agarrar un poquito en mi dedo y lo voy a poner aquí. No sé ni para dónde voltear de la emoción. Y lo voy a poner aquí. Ay, no. Voy a agarrar la brocha. No me funcionó con la brocha. Voy a agarrar el dedo. Vean nada más esto, amigas. Se los prometo que van a amar esta paleta. Voy a agarrar el color que no me llamó muchísimo la atención y nada más le puse ahí el dedo. Y lo voy a ocupar para iluminar esta parte. Esa es otra ventaja, que hay colores que a lo mejor no te llaman la atención para tu cara, pero los puedes usar como sombra, los puedes usar para iluminar esta parte, para hacerlo de tu ceja, el arco de la ceja. O sea, le puedes dar otros usos cuando un color no te llame la atención. Tuve que recoger el cabello porque aquí hace un calorón, pero bueno, vean nada más este glow que deja. Es como que muy, muy natural, como que muy perfecto. Claro está, ay no, este color, se los juro que es el color, ay, es un color lindísimo. Quiero decir que se compara muchísimo al ese que tengo de Lancôme, es casi lo mismo. Y el otro cuesta muchísimo dinero. Pero bueno, espero les haya gustado este mini review, súper recomendada. Repito, me voy a estar enfocando en productos de farmacia porque sé que son los que más les gustan. Y cuando encuentre ese, ay, ese algo, se los voy a mostrar luego para las personas que estén interesadas. Quiero mostrarles también esta cosita. Y esto es lo que les quería mostrar. Es esto que me mandaron de la tienda de Amazon y se llama House Mile. Lo que es un mini cooler o un mini refrigerador para las personas que viajan y que no quieren que algunos productos se les echen a perder. Por ejemplo, hay personas que tienen que viajar con sus medicamentos y que no pueden tenerlos en lo caliente. Lo avientas aquí y va a salvo. O hay personas que de verdad el maquillaje se les empieza a derretir o que es muy importante que no les gusta que se les empiece a dañar. ¡Pum! Lo avientas aquí. Lo que más me gustó, sinceramente, es que es como un tipo vanity. Vean el espejononón que tiene. Aquí te puedes hacer tu maquillaje. Puedes aventar tu maquillaje. Esto se quita. Dejen verle. Esto se quita. Puedes aventar aquí algunas cositas. Es como un tipo storage. Aquí lo levantas o incluso puedes estar aquí chucu, 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 haciéndote tu maquillaje. Viene con este cargador, que es donde lo conectas, te dice la temperatura que le puedes poner. A mí me encantó. Me lo pienso llevar, por ejemplo, cuando vas a algún lugar así lejos, lejos, y no quieres que nada le pase a tu maquillaje. Yo es lo que voy a cuidar. Y pues, repito, lo que más me encantó fue el diseño. El diseño, un perfecto mini vanity, que así es como yo lo voy a usar. Te alcanzas a ver perfectamente todas tus imperfecciones. Así que si están interesadas o les llamó la atención, les voy a dejar ahí abajito el link. Y pues sí, decirles algo más que me mandaron de esta tienda de Amazon y esta tienda que se llama House Mile. Y me mandaron este para limpiar las brochas. Anoche lo estuve haciendo con mi esposo. A mi esposo le encantó esta idea. Y te lo mandan, bueno, viene en esta cajita. Viene con estos que son como que tipo silicones y los acomodas aquí en su base.
Y esto lo que es que dependiendo el tamaño de tu brocha, por ejemplo, si tienes una brocha gruesa, se lo pones en esto. Si tienes una brocha más pequeña, se lo pones al más pequeño. Y viene con este otro que es como que de esos que te quitan el bigote. Y le prendes y lo que va haciendo, bueno, déjenme mostrarles, viene con este aparatito que es ajustable a cualquiera de estos que yo les mostré. Apagó la cámara. A cualquiera de estos que les mostré, de estos silicones, así que si no te sirve este, chup, le quitas y se lo pones al más gruesecito, chup, se lo pones y ya dependiendo, les repito, el tamaño de la brocha. Bueno, es muy sencillo de usar, lo pones aquí en este hoyito que viene, todo es como que ni tiene ciencia. Y también viene con este frasquito, amigas, que es para que tú le pongas el jabón o con lo que tú laves tus brochas. Esto da vuelta y dejen, ahora sí, y va dando vueltas y tú lo sumerges a esta cosita y chucu chucu chucu. O lo puedes usar con este porque también viene con este y lo va limpiando padrísimo. Lo que más me gustó es que las deja casi secas. Ya ven que cuando uno las lava, no hombre, tardan hasta para el otro día para secarse. No, esto como es un tipo fan, las deja casi secas, ya listas en una hora. Tienes más que suficiente. Así que me encantó la idea. Es un poquito tedioso estarlas quitando, pero lo que yo hice es como separarlas del tamaño por tamaños. Así que ya sé que todas las de este tamaño me va a servir este plastiquito o esto. ¡Chin! Rápido, rápido las secas. Es sumamente rápido la forma en que las lava, en que las limpia, en que las seca. Así que les voy a dejar el link por si están interesadas. Digo que es muy funcional, es como que práctico, especialmente para esas brochas que te cuesta muchísimo limpiarlas, como a mí me cuesta un mundo hacerlo con mi brocha preferida, que es para el maquillaje. De verdad me cuesta porque como las cerdas están muy pegadas. Y esto, les voy a dejar también aquí el clip que a mí me sorprendió. Todo esto lo abrió y empezó, así que sí se profundizó en las cerdas para limpiarlas bien. Así que ahí les dejo el link. Espero les haya gustado. Recuerden, voy a estar haciendo más videos de productos de farmacia, que es lo que más les llama a ustedes la atención. Si quieren, se me metió un pelito al ojo. Si ustedes están interesadas en algún producto en particular, déjenme saber. Les mando muchos besitos, muchas bendiciones. Y está súper, 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 súper recomendada.